y todo es a medias jornadas porque me permite movilidad, sobre todo a mí no, a ellos les permite movilidad. Entonces, cuando yo a la inspección, yo les expliqué, por favor, es que esto es así, no tenemos facilidades porque me apetece. O sea, de hecho, casi todos los turnos, tanto el bar, son dos personas que las dos suman 40 horas. En técnico son dos personas que las dos suman 40 horas. Pues si tenemos solo una, pues se pillan. ¿Para qué? O sea, no, no se quieren quedar todo el tiempo ahí. Entonces, cuando yo dije a los sindicatos, que me senté con ellos, pero si de económicamente nos pillamos, realmente no es problema. Es que hay que ajustar hasta el alza, todos estén dispuestos a ajustar el alza. Es decir, eso sí, si yo no tengo problemas, no voy a tener taquillos, ya me sentaré yo. Punto pelota. Entonces eso, nos hemos ofrecido a sentarnos en la mesa, pero como invitados. Como con el convenio de artistas. ¿Os sentáis con ellos ahora? Como invitados. O sea, nos sentamos aquí y ellos ahí, entonces ahí. Y en todo caso nos sentaremos con parte del sindicato, no con parte de nada. Somos trabajadores autogestionados, pero no somos... el mundo alternativo, no el mundo está a la pequeña, cuidado, no somos empresarios. Aunque si tenemos contratación, por supuesto que sí. El problema es que Cimarro tiene dos técnicos en plantilla, tío. El resto son sus compañeros. Avísame cuando vayas a tomar el café. Muy bien. Esa es la frase del director. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. Bueno, ¿os parece? Sí, cuando os parezca. Yo quisiera apagar esto y darle el ruido. Sí, yo también. Sí. Uchi, sí. No, Jesús ya no me llama. Ya no me llama. Jesús ya no me llama, ya no me quiere. Bueno, pues muy buenos días. Celebramos la tercera sesión de nuestras jornadas de orientación laboral y lo hacemos con unas invitadas y con un invitado de lujo. Es un placer compartir con vosotros esta mesa, que es, antes que ninguna otra cosa, un encuentro entre personas queridas. Que nos convoca aquí para hablar de cosas que nos importan y que tienen que ver con nuestra visión del teatro como arte, como oficio, como vocación, como trabajo, como todas esas cosas. Tengo el placer de presentaros por orden alfabético, por estricto orden alfabético, a nuestra estimada Patricia Benedicto, dramaturga, directora de escena, pedagoga teatral, titulada en dirección de escena y dramaturgia en el itinerario de dirección de escena de esta casa, creadora y además una de las fuerzas emergentes del colectivo de la plataforma de directores emergentes en emergencia. Tengo el placer de presentar a Álvaro Moreno, socio fundador en esta Santísima Trinidad Laica, que es Nave 73, socio fundador y director artístico de Nave 73, una sala que desde el corazón de Madrid está generando desde hace unos años un espacio significativo y muy valioso para los titulados de esta casa. Muchas gracias. Y el placer, por supuesto, de tener a María Sánchez, directora del área de artes escénicas del Ayuntamiento de Móstoles. Adalid era una palabra que le gustaba mucho al profesor Ricardo Doménez y que yo siempre que puedo la incluyo. Adalid del Teatro del Bosque, mujer de teatro que nos acompaña y que siempre que le decimos María, dice sí. Y eso es un valor que para mí tiene todo el merecimiento. Bueno, yo decía que esta era una mesa de lujo y aquí están estas trayectorias y estos recorridos para evidenciarlo. Mil gracias por estar aquí. Si os parece, voy a haceros una pregunta. A partir de ahí os pido que cada uno de vosotros arranque un poco con este contexto que tenemos, que es una reflexión sobre la producción, sobre las redes, el trabajo que nos convoca. Yo también me pongo a vuestra disposición para haceros preguntas en algún momento, si lo consideráis. Y el diálogo, por supuesto, es con la sala, como siempre es en el teatro. ¿De acuerdo? Mi primera pregunta, mi petición es, os pido que presentéis el contexto de vuestro trabajo, la naturaleza concreta de vuestra
forma de intervenir hoy y de hacer teatro hoy, y preguntaros, como punto de partida, en qué momento, en qué contexto el teatro se convirtió en una presencia capital en vuestras vidas. Qué bonita pregunta. Venga, ¿quién empieza? Los emergentes. Por lo que no me estoy diciendo. Los emergentes, ¿en serio? Los emergentes. Emergentes, emergentes. Bueno, yo voy a empezar contestando a tu última pregunta. Yo empecé a hacer teatro sin saberlo desde muy pequeña. Lo que pasa es que no lo sabía, no sabía que estaba haciendo teatro, pensaba que era otra cosa. Y yo empecé haciendo teatro en un centro cultural con 17 años, donde estaba María también, coordinando el centro. Y para mí eso me, o sea, cambió el mundo directamente. O sea, me abrió un, o sea, de repente mi mirada hacia el mundo fue completamente diferente. Y a partir de ahí el teatro, por suerte y por desgracia, ha estado siempre en mi vida. Y yo creo que ese es el momento iniciático, cuando además te das cuenta de que el teatro es también una forma de estar en el mundo y de pensar el mundo, que a mí es lo que me interesa. Y luego, bueno, dos cosas sobre la plataforma. Nosotros somos una plataforma informal, no somos una asociación, y somos sobre todo un espacio de trabajo y de reflexión. Somos jóvenes, no los integrantes, que ya tenemos una edad, sino la plataforma como espacio. De hecho, Javier nos hizo una entrevista en nuestros inicios, que fueron hace un año y muy poco. Y la plataforma surge sobre todo porque surge en un bar, como casi todas las cosas buenas del mundo, y surge sobre todo de intentar pasar las quejas que no llevan a ningún lado. Yo creo que el teatro somos bastante quejosos, nos quejamos mucho y muy pocas veces accionamos, pese a que el teatro por definición es acción. Entonces esta cosa de quejarse, de que mal funciona todo y siempre están los mismos y no sé qué, y es que no hay oportunidades y tal, fue como, bueno, vamos a intentar hacer algo, cambiar algo. Y empezamos de una manera muy pequeña, cuatro personas, cuatro exalumnos de dirección que coincidimos más o menos en tiempo en la escuela, no somos de las mismas promociones, y empezamos a hablar de cuáles eran nuestros problemas y nuestras quejas. Entendíamos que los problemas de cuatro personas no son los problemas de todo el mundo, y abrimos la pregunta de cuáles eran las dificultades con las que estábamos, a las que nos teníamos que enfrentar, a más gente. En principio a nuestro entorno más directo, pues es compañeros de la escuela, gente que te vas encontrando. Entonces coincidíamos en los mismos problemas, ¿no? Entonces nos dimos un poco cuenta de que había una especie de problema generacional. Esto es así. No sé si alguno estuvo, no sé qué contó, por ejemplo, la T ayer, pero hay toda una generación de dramaturgos que casi se puede considerar una generación perdida, de gente que no encontraba espacio para trabajar. Los autores se unen, se hacen fuertes, empiezan a reivindicarse y consiguen cosas. Y los directores, como pues estábamos ahí en una cosa un poco de que no la creíamos que nos las iban a dar todas, y esto no era así, y que necesitábamos también unirnos. Había cierto desapego hacia la ADE, esto se lo hemos dicho a Hormigón, que era como el lugar natural de asociacionismo después de salir de la carrera para los directores, ¿no? Y le hicimos, en una reunión con él, le hicimos ver que probablemente en los últimos 10 años, de todos los egresados de la escuela, quizás había dos miembros, o sea, dos nuevas incorporaciones a la ADE, y que ahí había un problema, que nosotros no nos sentíamos interpelados por ellos a pertenecer a una asociación, y que por otro lado estábamos muy, muy desunidos. Bueno, me estoy enrollando mucho. Pero bueno, la idea era eso, ¿no? Como cuatro personas empezamos a pensar, abrimos esa pregunta, nos damos cuenta de que sobre todo nuestro mayor problema tiene que ver con la precariedad y con la falta de encontrar mecanismos, encontrar grietas para entrar en determinados espacios. En esto me refiero a espacios institucionales, como puede ser CDN, Teatro Español, pero también a otros espacios de distribución y de exhibición, como puede ser la red de la Comunidad de Madrid, o sea, con todo lo que implica la red, que es un sistema muy grande y que es donde realmente uno se puede ganar el pan, ¿no? En teatros que todavía van a caché y tal. Entonces, viendo que compartíamos ese problema, es como, bueno, ¿y ahora cómo empezamos a trabajar?
Y empezamos a hacer cosas, hicimos como un planteamiento súper, súper ambicioso de, no, nosotros lo que queremos es, nuestro objetivo final es que las artes escénicas se metan en la educación. Este es nuestro... Y cuando te vas metiendo dices, bueno, vamos poco a poco, que esto es muy complicado. Entonces, nada, empezamos a hacer pequeñas acciones. Luego tuvimos suerte, se dieron una serie de circunstancias, nos surgió la oportunidad de presentar la plataforma en Matferia. Ahí fue como un puntito de, ah, bueno, pues hay gente que está haciendo cosas. Y de ahí se han ido abriendo algunas puertas. Este año hemos tenido la oportunidad de organizar unas lecturas dramatizadas junto a Contexto Teatral en el Pabón Kamikaze. Hemos podido reunirnos con el CDN para plantearle, tuvimos la oportunidad de estar con el director, con Ernesto Caballero, y decirle, estás haciendo las cosas bien en algunas cosas, pero en la dirección ahí lo mismo, hay que buscar algún espacio, tal. Se están abriendo puertas con Cuarta Pared, o sea, de repente el unirte hace que la llamada a la puerta sea un poco más efectiva. Empezamos siendo 4, luego ampliamos un poco el núcleo a 7 y ahora somos unas 30 y tantas personas. Esto en realidad, como os digo, que es una estructura informal, ahora mismo no significa muchísimo, a no ser que tomemos la decisión de hacernos asociación, que es algo que estamos debatiendo también, pero sí que cuando empezamos a hablar en determinados ámbitos, que teníamos la necesidad de saber a quién estábamos representando. Tenemos un manifiesto, porque era nuestra ilusión tener un manifiesto como los vanguardistas de manifiesto dadaísta, pero nosotros queremos un manifiesto emergente. Y bueno, un poco esa es la estructura de trabajo. El próximo 11 de junio, espera que lo compruebe, en la Puerta Estrecha, a las 7:30, por si alguien quiere venirse, tenemos una especie de asamblea general donde vamos a replantear también como las próximas acciones. Nosotros estamos todo el rato replanteándonos quiénes somos, hacia dónde vamos. De hecho, es bastante probable que nos cambiemos el nombre para que el término de dirección se expanda un poco, porque ya a veces lo de estar en compartimentos tan estancos no va mucho con los tiempos que estamos viviendo. Y expandir un poco el término hacia la creación en escena más que hacia la dirección, tal. Pero como te tienes que reconfigurar todo el rato, sí, sí, claro. O sea, si entres en nuestra web, que es emergencia.com, hay un vídeo muy cortito de un minuto donde hicimos una fiesta de presentación y tal, donde le preguntábamos a la gente que era un director de escena. Y ¿sabes de algún director? ¡Sí, hombre! ¡Pedro Almodóvar! Y es como... En realidad, o sea, para expandir el término, primero tienes que ir como a la esencia del término, porque uno tiene que saber que es un director de escena. Y el problema no es que el ciudadano de a pie no lo sepa, el problema es que muchas veces en la profesión tampoco se sabe. No, no, no. Que es exactamente, o sea, que un director de escena no es alguien que coloca, o que, sino que hay una persona pensando, hay una persona haciendo una hipótesis estética, una hipótesis... Entonces, esos términos que la escuela, por ejemplo, nos lo graban a fuego, y para mí es una de las enseñanzas más importantes, más allá de aprender cosas de la fuerza de la diagonal, no, sino esa cosa que diferencia un tipo de creador de otro, hay que hacer cierta pedagogía. Entonces, primero hay como que volver a la esencia, pero luego poder expandir el término. Y ya. Muy bien. Es que ahí ya tenemos el debate hecho. Ahí ya está el debate sobre la creación y la dirección. Tú ya es el siguiente. Sí. Bueno, yo... ¿Dónde el teatro se me metió en vena? Pues... no lo sé. Solo que apareció, o sea, de golpe ya brotó. Brotó cuando yo estaba estudiando medicina. Y de golpe descubrí que esto se estudiaba, o sea, que esto era una profesión, no era algo que preexistía en gente que nacía para hacer escénicas o similar, y ya la fastidié. Una vez que me enteré que esto era una forma de vivir, ya no pude evitarlo. Y fue ahí cuando tenía 22 años, o sea, que no fui primerizo, yo fui un poquito más tardío, y ya no pude desengancharme. Y poquito más, lo que es que curiosamente aquí estoy sentado para presentar el mundo alternativo,
Y yo hasta que no he abierto una sala no he pisado el teatro alternativo, nunca he trabajado en teatro alternativo hasta que no abrí un espacio. Siempre he trabajado en teatro público o en gira de teatro semipúblico. Y claro, una vez que entras en el mundo alternativo te das cuenta de lo difícil que es, de la precariedad, de la diferencia de la forma de vivir en un mundo donde tú trabajas en circuito mediano grande, donde tú te puedes alimentar. No solo es vital, sino también alimenticio, pero luego una vez que entras en el mundo alternativo, el mundo independiente, el mundo creativo en general, de base, tercer sector cultural, te das cuenta de la libertad absoluta que hay. O sea, de las posibilidades infinitas que tiene eso, que no tiene nada que ver con todo lo que puedas ver en teatros grandes. Nada. Y es como, cama en la leche, ojalá lo hubiese visto antes. Hubiese tenido que trabajar de camarero, o sea, la hostelería es el mayor subvencionador de proyectos culturales que hay, por encima del Estado. Y desgraciadamente, pero sin embargo, tiene toda una parte oscura y toda una parte positiva, que es la libertad creativa que te da el no tener a nadie vigilando, controlando, dosificándote y no tener a nadie controlándote artísticamente. Eso es algo que todo el mundo alternativo y el mundo independiente me ha enseñado. Y ahí estoy metido en todo el fregado, pero desde el punto de la gestión. No desde la creación. Yo por ahora no me he metido la creación escénica otra vez, estoy llevando desde el punto de los espacios, estoy en la coordinadora madrileña de salas alternativas, somos 13, no somos todos los que deberíamos, pero bueno, somos un buen rango de representación de la creación madrileña en espacios. Faltan muchos, estamos en diálogo constante todos, pero bueno, la coordinadora es excelente organizado y luego también estamos en la nacional, en la Red Nacional de Teatros Alternativos, que son 44 espacios en todo el territorio nacional, que se están haciendo cosas ahora muy buenas ahí, y mucho más. Muy bien, pues yo llego al teatro desde la educación ambiental, que es complicado explicarlo, ¿eh? Yo, claro, es complicado porque yo empecé, he hecho muchísimas cosas, ¿no? Cosa que agradezco porque me ha dado una perspectiva muy genérica y muy amplia de cómo se puede vincular todo. Pero trabajé durante 6 años en una cooperativa de educación ambiental en una granja escuela y aprendí la importancia de cualquier extrapolación de un ecosistema a lo que hagas. Entonces, aunque parezca muy técnico, es algo muy sencillo. Todo tiene relación y todo funciona si cada parte funciona bien. Y no hay una definición más cercana a lo que es una estructura teatral, sea desde un equipamiento o sea desde un montaje. A partir de ahí vuelvo a Madrid, esto fue en Granada, y después de haber pasado por varias vericuetos de restauración textil, mi formación es historiadora del arte, bueno, salen unas plazas en el Ayuntamiento de Móstoles para realizar un proyecto de base en un centro cultural de barrio, por centrar un poco el tema. Y ahí lo único que hago es extrapolar la metodología que traigo de la educación ambiental y de la cooperativa a un equipamiento público, a un centro de barrio, en el que para mí lo fundamental es establecer espacios de formación destinados a públicos diversos, pero todos interrelacionados con algún hilo conductor, de tal manera que todo funcione en función de lo demás. No sé si me explico bien. Y ahí aparece el Soto. Ahí aparece el Soto con un equipo de dos profesoras que saben teatro. Yo sabía otras cosas. Teatro he ido aprendiendo y de los profesionales que me han acompañado en el recorrido. Yo lo que he sido siempre ha sido gestora y técnica del espacio. Montamos un buen proyecto, yo creo, porque al final estábamos en las bases, pero se germinaron muchas garbanzos, ¿no?, metidos en algodón, que hoy por hoy son profesionales que andan haciendo plataformas, haciendo direcciones de escena, otros coordinando espacios, en fin. Yo creo que aquello no es tanto la cantidad, pero sí la calidad, y los que no se han dedicado profesionalmente a ello se han llevado dentro una impronta de mirada hacia el teatro y las artes escénicas y el trabajo en equipo
que me parece fundamental. Bien, allí montamos talleres de gesto, ritmo y movimiento para los más chiquititos, que no, chiquititas, que no se quedaran sin su parte de expresión, y llamamos gesto, ritmo y movimiento porque era como podíamos trabajar con ellos adultos. Había una muestra final, los talleres de corte y confección abrían un área para vestuario, los de plástica abrían un área para escenografía, en fin, hicimos un proyecto de base que generó un movimiento, una comunidad teatral importante en el barrio. Eso luego nos permitió, con el paso de unos cuantos años, abrir lo que era el teatro al barrio, mirando desde una sala alternativa, porque el teatro de la ciudad ofrecía una oferta cultural que no daba respuesta a dónde nos estábamos moviendo nosotras y dónde estábamos aprendiendo. Entonces, faltaba el pequeño formato, faltaba el riesgo, faltaban muchas cosas, y con muy poco dinero y con mucho esfuerzo abrimos una cosa que se llamaba, por paralelismo a lo que había antes en la historia de la ciudad, el Pajar del Tío Vainas, que era el lugar donde se hacía teatro de base cuando, en la época del glorioso Torrejón este, que podía haber dejado los franceses y nos hubiera ido de otra manera, seguramente. Bueno, estaba el casino, que era el lugar institucional del teatro, y luego había un pajar que lo amañaban como podían y allí hacían escenas y obras. Bueno, pues nosotros nos quisimos emular a esa parte alternativa de la ciudad y abrimos el Pajar. En el Pajar pasaron cosas importantes. Al Pajar llegó la primera extensión de escena contemporánea de Madrid. De ahí nace... Yo llego así al teatro, trabajando con el teatro como instrumento de dinamización social. Esto es así. Para mí es una herramienta. Igual me hubieran puesto a hacer plásticas y hubieran sido las artes plásticas, porque soy de arte. Pero el teatro para mí fue la herramienta súper válida, porque tiene un componente de grupo que no lo tienen a lo mejor las artes plásticas, que es un proceso más individualizado artístico, pero era súper potente para dinamizar un territorio y extender una perspectiva pública de la cultura, ¿no? Y así llego al teatro y así empiezo a amarlo y así se convierte en un leitmotiv desde el que miro casi todo ahora, hoy por hoy. Ese proyecto tiene una buena progresión, allí empiezan a ocurrir ciclos interesantes, va a escena contemporánea, empezamos a hacer algún experimento más internacional y los avatares de la política inauguran el Teatro del Bosque, y ese teatro se inaugura de una manera, no sé cómo, pero mala, dicen. Ahí hay un juicio, hay una serie de cosas, y yo me marcho un año y medio porque necesito parar, necesito revisar todo lo que llevo dentro y personalmente, y cuando vuelvo, en el periodo en el que he estado fuera del ayuntamiento, he hecho el máster de gestión cultural que me ha ayudado fundamentalmente a colocar el armario de toda la experiencia y toda la trayectoria laboral que traía, porque no es que no supiera, sabía, pero tenía un revoltijo de cosas que el máster sí me colocó el armario y me hizo ubicarme de una manera que podía mirar para adelante. Y una de las primeras ubicaciones fueron... el teatro estaba muy abandonado, estaba muy solo y yo propuse afrontar el reto de construir un proyecto dentro de ese equipamiento. Me lo ofrecieron, lo acepté, y a partir de ahí la conciencia de teatro público cambia porque es el equipamiento insignia, quiero decir, es el teatro de la ciudad. Ya no es un centro de barrio en el que te puedes permitir jugar desde otros planos, pero el teatro público. El teatro público empieza a tener un sentido que no sea monocromático para mí. Tiene que tener una oferta que lo sustente, que es la programación troncal de los sábados, la de mediano gran formato, la que da respuesta a un tipo de público que tiene un poder adquisitivo que sustenta las taquillas muy bien, pero en paralelo a esa
no me quiero enrollar cuando consideréis, en paralelo a esa troncalidad, ¿no? Que es donde metes más dinero que el presupuesto, también es donde más inviertes, o sea, donde más recabas y te permite empezar a establecer otras líneas de programación que asuman otro tipo de retos necesarios para generar otro tipo, para generar otro acercamiento a las artes escénicas desde otros lenguajes que existen. Es decir, un teatro público que solo, bajo mi criterio, siempre, que solamente programa el teatro que tiene la garantía de respuesta del público, es un teatro que está haciendo la mitad del trabajo. Porque a ese público hay que darle una respuesta, pero hay que dar una respuesta a la innovación, hay que dar una respuesta al escenario público como plataforma, hay que dar una respuesta a un tipo de público más inquieto que también es de la ciudad, y si no hay que dársela porque hay veces que no oyen en su propio territorio, hay que acercársela. Establecemos tres líneas de programación, voy a ir resumiendo un poco. El sábado abrimos el viernes, que recoge toda la herencia de aquel pajar, y ya no partíamos de cero, ya era el programa alternativo. Yo nunca he querido perder ese programa porque para mí es el programa donde más trabajo hay que hacer y donde más me gusta trabajar. Y ese le tenemos conceptualizado como crisol, como un espacio de confluencia de experiencias escénicas. Pueden entrar ciclos, lecturas dramatizadas, ciclos de microteatro, performativos. Crisol, yo creo que recoge muy bien el espíritu de lo que queríamos construir con ese programa. Y luego está la programación infantil y familiar para el público más joven, que es el Vivo en Domingo. Pero no era suficiente. Todo eso no lo puedes cocinar, elaborar en un librito y lanzárselo, y no vienen. Porque es que somos muy llorones, es verdad, no vienen, pues yo qué sé, vete a decírselo, no sé, algo habrá que hacer, ¿no? Hay que establecer en torno a un teatro público, bajo mi criterio, una cáscara de proyecto pedagógico que acerque todo eso a los lugares a donde quieres llegar, o al menos que sea un pulpo que tenga las patas lo más largas posibles. Hay que trabajar con las empresas. Hay que trabajar con los comercios. O sea, trabajar con el público que ya tenemos está muy bien, porque es fidelizar, una palabra maravillosa. Pero hay que ir donde, no, donde el público no sabe que tú estás, porque no es por nada, pero tenemos una tarjeta de presentación muy buena. Es decir, una vez que se prueba, normalmente se engancha. Si lo que das a probar es algo pensado para la boca que se lo estás ofreciendo. Porque yo de las campañas oficiales de escolar soy tremendamente crítica. Llevamos 20 años haciendo campañas escolares y el reto del teatro es que no van los jóvenes, coño, ¿qué estamos haciendo con las campañas escolares? Ya me estoy poniendo vehemente. Ya me estoy poniendo vehemente. 20 años haciendo campañas escolares. ¿Alguien se puede plantear qué estamos haciendo por la mañana con el público cautivo que va al teatro además? Que además viste mucho en el currículum del cole que haya salidas al teatro. Trabaja ahí. Trabaja desde ahí. Eso es una probeta maravillosa para experimentar en el laboratorio. Pero ¿qué le das? Con todo mi cariño a los clásicos, que los adoro. ¿Un calderón con flus? Pues es que se aburren. Es que igual hay que trabajar desde otro lugar. Que igual hay que mirar cómo se trabaja con ese público. Desde luego el objetivo de Emergentes es el que tiene que ser, porque que el teatro se ponga en la sociedad no es un problema de profesión, es una lucha social. Social. O sea, no tenemos que plantearnos que... Lo primero, estamos en el área de creación, estamos, y la cultura, tremendamente disgregados. Crítica número uno. Tremendamente disgregados. El teatro del bosque, no es porque me ponga como ejemplo, pero yo notaba una soledad profunda trabajando en mi territorio, pero muy profunda, porque es muy ingrato, porque ahora vienen los colochos y de Móstoles no van a venir, a no ser que les regale la entrada. Y llevamos 20 años trabajando en teatro,
es muy ingrato. La red. La red es un lugar de encuentro, la red es un lugar de aprendizaje, la red es un lugar para hacer fuerza en una dirección y ponernos en visibilidad y valorarnos. La red, la que sea, la nacional de teatros, la de no sé qué, la de teatros que quieren hacer pedagogía, la red es la palabra. Enredarnos y trabajar de una manera cooperativa y participativa. Y no son palabras huecas. Es decir, en el momento en que tú te vinculas a tres ciudades más, consigues una gira de un proyecto más grande y más barato. Luego ya tiene un resultado inmediato, aunque solo sea dinerario, ¿no? O la fortaleza de traer un internacional, que es muy complejo. Es muy importante trabajar en red, trabajar a pro y tener muy claro que trabajar en cultura genera un desasosiego muy profundo en el país en el que estamos. Pero eso no puede ser suficiente para desanimarnos. Es decir, ese es el reto. Justamente ese es el reto. Luchar en este erial, que yo no vengo a desanimar, pero es un erial. Es decir, no es un desánimo porque yo soy tremendamente proactiva, ¿eh? Y me encanta averiguar, investigar, participar. Creo que un teatro público tiene que arriesgar, e insisto en que hemos tenido convenio con esta casa y hemos tratado de establecer una línea de comunicación para que se salte de la formación al trabajo real de un escenario con público de verdad, una taquilla de verdad, para salir de la zona de confort que es la escuela, igual que de un conservatorio, ¿vale? El teatro público también tiene que servir para eso, ya que puede asumir riesgos que ellos no, porque nosotros podemos asumir riesgos que ellos no. Tenemos un cometido social diferente. No se le puede exigir nunca a un proyecto alternativo privado que se autogestiona y sin embargo están haciendo el papel de riesgo con muchísima más valentía que los teatros públicos, que tenemos la espalda cubierta con un presupuesto. Esto también es otra crítica que hago a los teatros públicos. Yo soy crítica y sin embargo hay otros que tienen una cuota de riesgo altísima y están haciendo una labor maravillosa, quiero decir que somos muchos. Pero es verdad que la generalidad del teatro público tiene que revisar la presión política que sufren los técnicos para conseguir público a nivel numérico y no público a nivel de calidad. Porque hay que arriesgar a que el patio de butacas tenga, en vez de 646 de lleno, 46, 70, 100 de público que va a generar después 120 y luego 200. Vamos a dejar de pensar en mercado y en número. Al menos desde donde estamos. Y si eres un poco listo o lista y tienes un poquito de cintura, habrás de dar una de cal y una de arena. Pero una línea de riesgo no puedes dejar de asumir. Lo que no puedes es conformarte con que con 40 lo alternativo es lo que tiene que ser. Porque hay que trabajar ese público también. Es decir, 40 será hoy, pero tu objetivo debe ser que sean 120. Lo alternativo, lo vanguardista, lo arriesgado, lo novedoso, los nuevos lenguajes, o sea, no hay una caja única. Y vivo, me encanta vivir para el teatro, pero es verdad que tengo un puesto fijo y yo sé que eso está mal visto algunas veces. También reivindico la postura, la vocación creativa de un gestor, que debe ser una postura increscendo, inquieta, no conformista, creativa, tiene muchas palabras. Y todas esas palabras se extienden. Cuando te sientas a mirar un planning en qué proyectos van a entrar ahí y cómo vas a configurar la partitura, que es una partitura que tiene que sonar bien de la programación, tiene que tener un equilibrio y tiene que tener una armonía, y tienes que tener una postura irreverente y exigente dentro de la institución, porque la institución es muy dura. Es muy dura, compañeros, muy dura. La institución es muy dura. Trabajar dentro de una institución, me voy a la faceta que Patricia no está aquí representándola, pero somos compañeras de despacho, ¿no? Y la lucha interna con el lenguaje administrativo e institucional es muy compleja. También ahí hay que ser combativo, muy combativo.
que te puedes desasosegar mucho y decir, mira, voy a ganar lo mismo batallando que sin batallar. Pero ahí entra el componente, la cultura es la despensa del crecimiento de una sociedad. Como eso se agote, estamos perdidas, pero muy perdidas. Eso es lo que yo creo. O sea, también nada de lo que ha dicho, hay una cosa muy importante que es el modelo territorial, no solo un modelo local, que es el que has defendido como, como forma de trabajar, sino un modelo autonómico, que es donde nos estamos moviendo principalmente. Y es verdad que por mucho que Madrid sea como el gran semillero creativo de España, porque lo es, porque el movimiento alternativo, por ejemplo, en Madrid supera de prácticamente cualquier ciudad mundial salvo las cuatro grandes, porque el modelo generador de grandes producciones madrileño supera con creces inmensas a cualquier otra comunidad, y a, salvo Bélgica, casi cualquier otro territorio de ese mismo tamaño en Europa. Pero precisamente la responsabilidad política en nuestro territorio autonómico, entiendo que el ser capital es muy difícil porque es, en cuanto das más se te echan encima, ahí está el erial. El erial está en una cuestión de, también de política cultural inexistente en esta comunidad. Sí. Porque te vas a Cataluña, aunque está difícil, es que Cataluña tiene un modelo territorial, pero es diálogo. O sea, pero es otra liga, Pero está al lado, están al lado, o sea, es decir, se puede. Si se hace, sí, se puede. Claro que se puede, está por clarísimo. Supuesto. Y ahí está, cuando te hablan desde las instituciones, administraciones públicas, un poquito de transversalidad a la hora de trabajar, te facilita el acceso al territorio. Al territorio difícil que es el que te rodea realmente, que es el que tienes que hacer esa didáctica, esa parte educativa. Es que, claro, o sea, todas las comunidades que tienen una lengua propia han construido un proyecto cultural en torno a su identidad lingüística, favoreciéndola de una manera extraordinaria. Y es verdad que hay muchas cosas que mejorar, pero la Red de Madrid, con todos los problemas que tiene, que yo soy súper crítico con ella, es la más abierta del Estado español. No es la red. Y el problema no es que la de Madrid sea abierta, que no lo es, porque debería serlo. El problema es que las demás no lo son. Y siendo nosotros, como decís, el mayor semillero de creación, tú dices que casi de Europa, y tú sabes más que yo de esto, pero luego, cuando eso quiere salir fuera del territorio autonómico, no puede. Porque las comunidades han decidido proteger sus pequeños espacios, y digo espacios y no chiringuitos, pero yo, vale, su producción local, favoreciendo al votante, y aquí sí que voy a ser muy, muy claro, al votante por encima de la calidad. Porque el que te vota está en tu casa, y ese te vota. El que viene a hacer un espectáculo en tu casa no te puede votar cuando tú te presentas a revalidar tu gestión, y eso se valora por encima de la calidad y de la satisfacción del público. Lo que decía de los técnicos tienen una presión cuando son los que saben, los que pueden intervenir realmente en cultura, son los que tienen la presión política que les impide manejarse, aparte de la dificultad social. Pero sí que en Madrid, que eso por las características políticas de Madrid, de la confluencia de poderes y todo difícil, esto, es difícil. Que no hay un idioma propio, a no ser que reivindiquemos el cañi como el chelico. Pero... ¿Qué pasa? Claro, pero... Vas a probar mal. Pero de repente ahí no hay una protección de la creación madrileña. Y, Cataluña tiene, por ejemplo, el Catalan Arts, que es la agencia de protección e internacionalización, porque ya, o sea, Cataluña no es que gire por España, es que gira por el mundo. Entonces ahí hay un apoyo al tejido artístico catalán o de residentes catalanes que en Madrid no tenemos. Ni siquiera está hablando de circuitos de exhibición, cojamos el modelo extremeño, vale. ¿Qué pasa? Que en este modelo hay tan poco foco creativo que lo que se tiene se protege de forma animal. O sea, me da igual, o sea, no voy a extrapolar al catalán por la cantidad de producción que tiene Cataluña, sobre todo Barcelona, pero por la facilidad de diálogo entre los diferentes sectores del tejido creativo, incluido el público. O Galicia, que la labor gallega, Galicia está o aquí, o sea, está en el top, y no es una cuestión idiomática. Además, en Galicia no hay tanta protección del idioma, quizás sí más en la producción, pero no en lo que es el tejido de espacios.
la labor gallega de casi todos los espacios que están allí que yo conozco es una labor muy social, muy dedicada a su propio territorio y a procesos creativos abiertos. Por ejemplo, el diálogo se establece antes de la exhibición. Siempre, es que eso siempre, es muy... Bueno, yo trabajo... Yo tengo esta doble... Yo soy bipolar. La bipolaridad es muy interesante porque estar en la creación y estar en la gestión te hace tener una perspectiva muy interesante, porque cuando tú como creador dices, es que no me coge el teléfono ningún programador, pero estás en una oficina de programación y dices, a ver, es que cuando se abren los juegos del hambre, que es el periodo de llamadas de la red, es que no se puede estar en una oficina de programación, es que el teléfono, es que María recibe miles de correos electrónicos, entonces ahí te das cuenta de lo que hay un fallo. En Matrix, sistémico. Hay un fallo en Matrix. Sistémico, es sistémico. No es que un programador no te quiera coger el teléfono, que lo sabe, que no te quieren coger el teléfono. Pero es que ahí está claro que está habiendo un fallo. Entonces, yo en esta bipolaridad, yo mostro que trabajo con públicos. Y te hace reflexionar desde tu papel de creador, ¿no? Que no puedes hacer procedimientos opacos, los tienes que abrir. Durante un tiempo se ha trabajado para el pub, pero como, no, esto es mío, aquí no entra nadie, y esta es mi movida y no sé qué, y es como, no, es que lo tienes que abrir, porque hay cosas que tienes que acompañar, y no es que el espectador no sea lo suficientemente inteligente tal, sino que hay procesos que les tienes que decir, vente, confía en mí, dame la mano, vamos a ver esto, y luego lo hablamos, y luego a ver qué te ha parecido, y puede ser que no te haya gustado nada, y esos monstruos que estamos haciendo cada vez más, que funcionan muy bien, y son muy divertidos de trabajar. Lo primero, con públicos que nunca esperarías trabajar. Nosotros trabajamos mucho con un centro de español para extranjeros que están siendo experiencias súper bonitas a través de la danza contemporánea, de talleres, de tal. Y de repente es un que, o sea, consigues cosas muy, muy locas, porque de repente estás con niños que son refugiados sirios que acaban de llegar a España después de lo indecible. Y están viendo el teatro y de repente ahí hay un... y ven un piano y de repente es todo como... O de repente tienes a gente en el taller de Sharon Friedman, pues gente que viene de una cultura súper machista, hiper machista, y de repente están ahí sobando tal, y le produce un choque y estás ahí haciendo cosas que molan. Claro, luego el diálogo con la profesión, que quizás viene al hilo de lo que está comentando Patricia del teatro. No tienes dinero para todo lo que querrías hacer, aunque tengas un presupuesto. Perdona que diga esto. a la gente de claro, pero yo que lo tengo, luego tenemos especies. ¿El qué? Especies. Tenemos un teatro, tenemos espacios escénicos en lo público que puede interactuar con los proyectos artísticos a modo de trueque, esa magnífica economía medieval, que tú tenías una vaca y yo tenía lentejas. Bueno, yo tengo un teatro, tú tienes que alzar, tienes que ensayar, toma el teatro, trabaja, te pongo los medios más confortables que tengo para que tú hagas tu producción cómodamente, un tiempo equilibrado, equilibrado a todos los niveles, no puede ser todo vale, todo tiene que tener su catalogación, ¿no? De alguna manera tiene que servir para que el proyecto se active, y eso al principio la negociación era una función, y aquello se ha ido abriendo de una manera en que los artistas van al territorio, están allí haciendo una cosa propia, por lo tanto, además de la función que yo la negocio, por supuesto, luego en temporada o cuando acaban los ensayos, si es oportuno para el teatro, siempre oportuno para el teatro, pero no para el teatro María, directora o despacho de gestión, para la ciudad, porque a mí no me sirve de nada una función en agosto, es que yo te dejo el teatro abierto y en agosto me la como, vale, tú la haces, pero no me vale. Bueno, eso es otra negociación. Es que están allí, entonces, vale, te dejo el teatro, dale a mi territorio algo de lo que tú sabes. Vamos a hacer un laboratorio de 3 días, vamos a hacer un encuentro con el público de tal, vamos a permitir que vengan los estudiantes a ver cómo trabajáis calladitos, cómo se hace un ensayo, vamos a... Eso es pedagogía de verdad. Vamos a meternos en el ADN de las escénicas y que el teatro sirva de articulador de todo esto, ¿no?
Un momento. Perdón. Yo querría, en relación a todo lo que estáis diciendo, porque los tres además sois tres personas que decís, no, queja no, acción. Claro. ¿No? Y vuestros actos están aquí, ¿no? Me gustaría que hablarais de proyectos que estáis liderando cada uno desde vuestro ámbito con resultados concretos. Pongo ejemplos. Álvaro, me gustaría que nos hablaras de Classic Off y de Imparables, que en este espacio, que en el ámbito de la escuela es una iniciativa que es importante. María, me gustaría que nos hablaras de Site Specific, y que ya va por 7 ediciones. ¿6, 7? 4, 5. ¿5? No, yo, ¿6? Yo creo que esta fue la sexta. Ni me voy a decir. 6 ediciones continuadas de Site Specific. Patricia, todo lo que refieres del proyecto de lecturas dramatizadas con contexto teatral y con kamikaze, ¿os parece? Perfecto. Vale. Vale, es que no, en realidad no venía a hablar de mi libro. Ya. No dejan de decir libro. Okay. Es que es importante. Dejan de decir dos toques antes de mi libro. Vamos a hablar luego de la precariedad, probablemente. Gracias. O sea, que eso lo dejamos cuando intervengas. Bueno, es que, como venimos a hablar en negativo para terminar en positivo, que creo que es el objetivo, además Javi siempre funcionas así, dejemos la precariedad para Javi y que luego nos meta un par de palos y vemos posibilidades de salir. Y cosas bonitas que tienen que ver con el precario. Cuidado, que la precariedad funciona a dos niveles, desgraciadamente. Yo ahora mismo presido la Coordinadora Madrileña de Asas Alternativas. Desde la Coordinadora se están haciendo muchos movimientos políticos largos, llevamos demasiado tiempo esperando, pero parece que este año dan sus frutos, que es legislación y fiscalidad, ¿vale? Eso no sé si luego va a dar tiempo, pero quiero dejarlo escrito por si las moscas. Las salas alternativas son un erial legal vacío y en todos los convenios y todas las negociaciones es como, ¿qué sois? Esto. Salas alternativas independientes, vanguardistas, de riesgo, me da igual, el nombre no me importa, alternativo causa un poquito de... pero alternativo, pues llamémonos alternativos. Ya hay una licencia en la LEPAR, ya existe una formulación que tendrá que publicarse en estos meses. Entonces, una vez que hay una legislación, ya se puede intentar aplicar y ser un espacio concreto donde una discoteca no puede meterse, que es lo que nos pasa ahora, que la misma legislación que tenemos para una sala alternativa, que es la polivalente, son el 80% de las discotecas de la Comunidad de Madrid. Entonces ya no dan licencias y tienes que hacerte. Yo ahora mismo soy un centro cultural que 5 años después de abrir estoy ahora, de hecho en una semana tengo que instalar un limitador de sonido para que me den la licencia. 5 años después. Hay gente que ha tardado 11. O sea, me siento orgulloso de haberlo hecho 5. Pero soy un centro cultural, no soy una sala polivalente, ni cada uno somos una movida. Y el otro lado, fiscalidad para creación. No existe un modelo, es imposible. No hay una regulación de nada, absolutamente de nada, para que un creador pueda estar haciendo su trabajo sin cobrar, por supuesto, en la labor de investigación, ojalá pudiese, pero no hay dinero de fondos, es imposible. Pero sí, una vez que te pones a trabajar, de hecho, de facto, en un espacio, debería haber algo que te sustente. No hay ni siquiera posibilidades de estar cubierto a nivel de seguridad social, porque pagar cualquier modelo de seguridad social es arruinarte antes de empezar a diseñar nada. Entonces, hay una posibilidad que no es la solución perfecta, pero es una buena posibilidad con la ley de cooperativas. El cooperativismo y el trabajo transversal es un buen modelo a aplicar, sobre todo a mirar, y sobre todo, todos los creadores tenemos que hacer una labor de aprendizaje sobre modelos de trabajo, porque tenemos que estar cubiertos y cumplir las legislaciones, porque es nuestro deber, lo primero. Y esto, cada las salas estamos ahí intentando hacer mucho hincapié. Y existe el modelo cooperativo que se puede adaptar al modelo creativo, porque todos trabajamos en el tercer sector creativo, trabajamos transversalmente, y es la cooperativa de artistas, una cooperativa que te permita la intermitencia de tal forma que tú puedas estar dado de alta un mes o que durante 2 meses pueda existir esa cooperativa sin que todo el mundo, la cooperativa, todo el mundo tiene que estar dado de alta todo el tiempo, todos los cooperativistas. Todo el tiempo de funcionamiento, pues que te permita no funcionar durante X tiempo para que tú en ese tiempo puedas estar o investigando o diseñando modelos o lo que sea para que tú te pongas en ello y digas, vale, alta todo el mundo se va a trabajar.
y estamos cubiertos. Eso es una posibilidad. Y el final, que es el camino lejos, 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 es el autónomo artista, que es un modelo de autónomos a la europea que cotice por trabajo realizado y con intermitencia. Esos son los caminos que estamos desarrollando desde las salas como lobby con la administración, que no está mal. Vamos a hablar de mi libro. Es que me parecía súper importante y no sé si va a haber oportunidad. Sí, tuvimos en Iñaki Guevara en la primera sesión, que estuvo hablando precisamente de lo que es la intermitencia en otros países, puso el ejemplo de Francia, obviamente, habló de la cuestión, claro, de Unión, la cooperativa artística también, frente a... Sí. Genial, pues mi libro, Klassikov, sexta edición de Klassikov en 5 años de nave. ¿Cómo se llama esto? Pues porque fue lo primero que hicimos. Fue una locura, o sea, ahora mismo se está haciendo desde Corral Cervantes, Fiesta Corral Cervantes y muchos sitios, una cosa que era, yo quizá por cómo soy o de dónde vengo, que venimos de textual de aquí, de la Resal, estoy enamorado del teatro clásico español, siglo de oro español, europeo, tal, sobre todo el español, porque creo que es la forma más increíble de decir cosas que son muy universales. O sea, yo creo que el lenguaje llegó a su clímax ahí. O sea, por mucho que hay Lorca, hay Valles Inclanes, hay muchas cosas, pero hay una cuestión en el trabajo de la palabra, la forma, que yo creo que no, como generación, como hecho artístico, no ha podido llegarse a nada similar. O sea, eso preexiste y no podemos obviarlo. Y además yo estoy enamorado de eso. Pero, ¿y a mí qué me importa? O sea, yo llego, lo pongo en la escena y digo, ¿y esto qué importa? Aparte de la belleza, de ¿qué tiene que decir? ¿Cuál es la chicha interna? Entonces, dándole vueltas a esta cosa, dijo, me encantaría hacer una cosa de festival o un ciclo que mezclase la investigación sobre los lenguajes del siglo de oro español con una cuestión de contenido profundo social en lo que nos implica socialmente ahora, en el siglo XXI. Pero de verdad, no cojo visto a todo el mundo de la vida sueño de Primera Guerra Mundial y los pongo en las Ardenas. Pues, mira, no. Yo cojo la vida sueño y digo, hostia, es que el personaje de Estrella, es que me da vueltas Estrella, Rosaura, las dos mujeres, ¿por qué? Y me hago mi paja mental sobre eso. Me importa un huevo que funcione, que sea fallido, que no, bienvenido el fracaso. O sea, el fracaso es lo mejor que puede pasar, sobre todo en la experimentación y el riesgo. Entonces, con esa... ¿qué más da? De golpe me vinieron 3 proyectos de Lope, que eran 3 locuras enormes, y me salió un ciclo. Y dije, ahí va. Y lo llamamos Festival Internacional de Teatro Clásico de Madrid. Y dijimos, venga, hasta luego, ¿no? Porque era una compañía de México y 2 madrileñas. Y dijimos, ¡oh, ya es internacional! Vamos a poner un nombre muy grande para que tenga. No, al año siguiente lo buscamos y dijimos, vamos a abrir una convocatoria para buscar proyectos sobre el siglo de oro español, que la base sea precisamente la investigación sobre el lenguaje del siglo de oro, pero con un fondo de, bueno, o al revés, no sé qué es base y qué no, base quizá es el texto, con un final que sea abierto y contemporáneo y que busque ya sea formalmente la experimentación escénica o el contenido social o directamente que cómo se traslade la trama a la emocionalidad del siglo XXI, me da igual. Y ahí ya lo llamamos Festival Experimental de Teatro Clásico. O sea, una antítesis ahí bastante marcada, que es lo que es. Y curiosamente, también es verdad que yo no conocía a Almagro Off. Uh-huh. El segundo año ya entramos en contacto con Almagro Off, vimos que esto ya existía, que no éramos grandes pensadores. Y dijimos, perfecto, o sea, hay un nicho que existe ahí. Llevamos ya 6 ediciones, esta va a ser la 6ta y curiosamente cada vez, esto el año pasado fue una crisis porque de golpe nos llegaron proyectos mucho más pequeños, con mucho menos nombre que otros años y mucha más cantidad. Y dijimos, oh Dios mío, esto está fallando. No. Somos la grieta, o sea, buscar la grieta es lo que tiene. Sí. No sé quién ha mencionado la palabra grieta, que creo que has sido tú, o tú. Ella. Siempre es el hueco. Y este año ha vuelto a repetirse lo mismo y entonces he dicho, no, esto es. Buscar el hueco, buscar esa grieta, proyectos extraños, proyectos que no sabemos si van a funcionar, casi todos son proyectos sin hacer, no vemos vídeos, vemos qué nos cuentan desde la creación y nosotros elegimos con eso y programamos.
que es eso, eso es como el festival, digamos, el único festival que tiene nave como ente propio. Cuando tengamos dinero público, nos tenemos gustaría... Tenemos que llevar una extensión a Mosto. Jo. ¿Sabes por qué? Está... Perdona, ahora sigues también con tu niño. Ahí. Pero no, no por... Bueno, yo, no, yo lanzo pero una vez, lazos, ¿eh? Si se puede. Tenemos un ciclo de jóvenes clásicos en mayo, desde hace 2 años en Móstoles. Porque yo estuve de jurada en off y tengo un ciclo de clásicos jóvenes. Entonces, esto es una parte. Telón. Okay. Okay. Bueno, en quiero mayores. Decir, esto es gestionar. Por ejemplo, de golpe haces, dices, uy, de pronto, aquí hay una vía de, aquí hay una vía de comunicación. Tú tienes, yo también, yo puedo, igual tú también. Bueno, es privado, soy pública, ¿por qué no? Claro, yo estoy en Madrid recibiendo 1000 cosas, ya está muy cerquita, pero es cierto que la periferia siempre se queda como coja recibiendo cosas. Exacto. A nivel creativo de base, la gente directamente te va a una sala como nave. Y no se te va al Ayuntamiento de Móstoles, dice, ¿dónde voy yo al Ayuntamiento de Móstoles? Perdona. No. Claro, lo que pasa es que Móstoles tiene una sala que juega claro. el papel o el rol en la ciudad que tú en Madrid con nave, uh-huh. con la programación, ¿no? O sea, la crisol. Bueno, era una parte. Lazo. Pues esto era Clásicoff, una ida de pinza que es algo súper bonito. Pero Imparables también nació parecido. Imparables también el primer año lo pensamos una... cuando yo estaba estudiando aquí en la RESAS había un contacto con el Bellas Artes donde proyectos de final de carrera salían en julio, se exhibían en la sala pues, en el Rojas o similar. Y eso, pues justo cuando yo salí en 2006, fue desapareciendo, yo dejé de ver las posibilidades de fuera. Luego es verdad que ha habido ciertos lazos, ha habido más lazos con otras escuelas para llevar, pero como que yo dejaba de ver proyectos que cada vez además se hacían más cantidad con los ETCs y con ETCs no. ETCs, he confundido con la ahora, cuarta. Como va cambiando de nombre, ahora se llama Trabajo de Final de Estudios, TFE. TFE. Pues hay muchos trabajos de final de estudios, muchos proyectos de dirección que son de pequeño o mediano formato, es decir, en nave no tenemos, técnicamente somos un desastre, somos muy poquita técnica, pero espacialmente tenemos 110 metros cuadrados de escenario, vamos a ver. Entonces, caber cosas, caben. No tenemos maquinarias, pero hay mucho mundo mediano, pequeño formato de cosas que se hacen en escuelas, no solo la RESA, sino las de artes escénicas, que no se ven fuera. A no ser que el equipo ya lo diseñe, cada vez está haciendo más con esa cabeza para poder moverlo. Pero antes no se pensaba así, se pensaba para decir, va, tengo esta oportunidad, voy a hacerlo. Y luego ya, pues bueno, pues ya me moveré en el mundo escénico fuera y me desarrollaré como actor, director, dramaturgo, escenógrafo, lo que sea. ¿Por qué no sacar eso fuera? Dar una oportunidad, aunque sea pequeña, de moverte en un mundo profesional y generar un feedback con público por un lado y con gente que te puede ver por otro. No verte como, mira qué bueno ese actor, voy a ser un director de casting. No. Voy a verte como equipo creativo, como cosa que me cuentas, como algo bullente, como ese tercer sector creativo, tercer sector cultural del que estamos moviéndonos. Y hablamos en su momento, pues bueno, hablamos, no salió adelante, hablamos otra vez, tampoco salió adelante, y lo sacamos a nuestro rollo. Entonces, lo sacamos hace 3 ediciones a nuestro rollo, como bueno, vamos a hacer una convocatoria de la primera. Ya que tenemos una quincena ya muy clara con un proyecto sólido que es Clásicoff, que crecerá o no, tengo otros 15 días en julio que son interesantes porque curiosamente el público se mueve esa primera quincena de julio en Madrid bastante. ¿Por qué no ubicamos, una vez que han acabado los proyectos de la RESAR, hacemos algún lazo, me veo alguno, me echo un ojito a otra escuela a ver qué hacen con Codina, que hace proyectos de creación bastante interesantes, Nave, con Grumelot y esta gente también hacemos proyectos de creación interesantes y vemos qué hacemos con eso. Hicimos una convocatoria pequeñita y de golpe nos vinieron cosas de otras escuelas de España, así muy curiosas, muy extrañas. De público no funcionó nada el primer año, pero fue muy bonito. Y la gente, digo, jo, siento que no haya público, tenemos las armas que tenemos y encima vamos a una taquilla que es, evidentemente, no vamos a cachar. Ese es el gran problema todavía, cambiará. Por mis huevos, perdón. Cambiará. Por mis tantos ovarios. Y, pero todavía no. Bueno, calma, no pasa nada.
Entonces lo que hacemos es intentar manejar unos porcentajes de taquilla mayores, pero que económicamente a las compañías que vienen de fuera evidentemente no les sale rentable. Hacemos lazos para alojar como podemos, pero aún así fue un desastre de público. Y nos planteamos, hablamos con las compañías, tenemos un feedback con casi todas, de qué hacer, oye, esto tiene sentido para vosotros, aparte de la oportunidad y lo bonito que sea, ¿tiene algún...? Y nos dijeron que por favor, sí, que desesperadamente sí. Dijimos, bueno, vamos a hacer una segunda edición y vamos a ver qué pasa. Voy a tener un poquito más de cabeza, vamos a acotarlo un poquito más en un territorio más cercano. Eso sí, vamos a buscar un poquito más escuelas, más posibilidades y a ver qué tal. Y el año pasado fue un movidón. De golpe fue una cosa, o sea, me emociona un montón. Fue muy bonito, no había una masa de público muy grande, pero de golpe se hizo, hubo una repercusión en medios. Medios que nosotros no alcanzamos normalmente, mucho más grande de lo que podíamos esperar. Y funcionó mucho mejor también a nivel logístico, todas las comunidades se adaptaron muy bien, hubo muchos proyectos de la RESAC, ya empezamos a hablar directamente con la escuela nos lo agradeció un montón, otras escuelas de golpe se pusieron en contacto durante el año diciendo, oye, ¿esto lo estáis haciendo? Y fue como, hostia, es que hace mucha falta. Y este año lo hemos hecho igual que el año pasado porque no podemos mejorar las condiciones, entonces hemos hecho igual, el mismo modelo, y se nos ha desbordado. O sea, lo hemos cerrado, terminé de cerrarlo antes de ayer, pero me he dejado cosas fuera de, Dios mío, ¿por qué no programo esto? Por favor, por favor, por favor. La primera quincena son 7 proyectos que se exhiben 2 días cada uno. Se ensaya, o sea, logísticamente es, ensayas en el segundo día de la compañía anterior, se monta en tu día de estreno durante 6-7 horas, exhibes, se queda todo montado salvo la recogida de la escenografía y el segundo día tú entras a las 5 de la tarde y por la mañana ensaya la compañía que estrena el día siguiente. Es como una especie de rompecabezas. ¿Cuánta capacidad da el festival de programación? ¿Cuántos montajes? 7 proyectos. Vamos a meter 8 porque nos ha llegado un proyecto de la Universidad de Gante que es un proyecto de transformación de espacios que él experimentó sobre transformación de espacio social a través de lo escénico en lugares públicos y se dio cuenta de que cada vez la gente que se interesaba iba cerrando el formato y acabó haciendo micro transformaciones en comunidad, es decir, utiliza una mesa, sienta gente alrededor de la mesa y genera espacios escénicos en un pequeño formato. Entonces en la sala de trabajo vamos a meter ese proyecto a la vez que los proyectos de la sala grande. Vamos a coger 8, pero son 7 los que están entrando. Y eso, entonces me he dado cuenta que este año yo hubiese programado un mes completo de esto. Porque tal, lo que es que económicamente quizá no pueda, pero... El próximo año, el objetivo, vamos a ver cómo van las ayudas. De nuevo, NAVE y todos los proyectos alternativos son proyectos necesariamente deficitarios, donde ni siquiera debemos buscar la sostenibilidad de base, porque si buscamos la sostenibilidad dejamos de ser alternativos, probablemente ojalá en este país no fuese así, pero lo es. Con lo cual, para llegar a ser sostenible necesitamos inversión pública. O privada, si hubiese una ley de mecenazgo adecuada probablemente sería más fácil. Pero debemos hacer lazos con el mundo privado, no nos olvidemos de él, pero sobre todo con la administración. Aunque no debamos vivir exclusivamente de subvenciones. Lo que no debemos buscar, si queremos ser quienes somos, es ya no solvencia, sino sostenibilidad por el diseño del proyecto y que sea autosostenible. No puede serlo. NAVE lo ha sido durante 4 años a base de multiprogramar. Está quitando cosas y aún así no podemos, aunque ya haya habido inversión pública, tenemos tanta deuda adquirida que se va, vuela. O sea, cuando están llegando las ayudas este año realmente está desapareciendo ese dinero, llega y se va. Entonces todavía ni siquiera puedo invertir en reducir programación para hacer una labor real de tiempo artístico y desarrollo. O sea, Patricia estuvo hace un año, su montaje además funcionó bastante bien económicamente y aún así, ¿qué era económicamente aquello? Poco. Nada, poco y nada. Este año es verdad que tenemos mejores condiciones, tenemos más tiempo también para cada compañía, pero aún así no es. ¿Qué pasará? Que sí que habrá un fondo, ya no sé si de caché, pero por lo menos posibilidades económicas para las compañías para que cubran sus seguros y sus cosas. Ese es el objetivo final de NAVE a nivel económico. En otros sitios se está haciendo, con lo cual se puede. Si en otro lugar se puede hacer, es que se puede hacer. Nosotros quizás somos jóvenes,
Y los puntos principales, esto lo digo porque los caballos de batalla a nivel de cambiar modelos en el mundo alternativo son estos dos festivales. Yo en Classicov este año estamos ofreciendo un 70% de taquilla, todavía no podemos... Se ha publicado con un 60% por error, pero bueno, es un 70% lo que vamos a dar. Es nuestro objetivo anual, ojalá pudiésemos tener ese 70% de fijo en todos los montajes. Difícilmente vamos a poder tener un caché en nuestra programación anual, y lo que voy a hacer el próximo año, este año si me llega también, es dar caché a Classicov. Lo siguiente, funcionar con ese modelo a Imparables. O sea, en Imparables, lo mismo, queremos trasladar y que sean nuestras cobayas de modelos económicos y ver cómo llegamos a ser de sostenibles dentro de esas dos quincenas y poder funcionar ahí. Y eso es un modelo que estamos investigando, lo hicimos el año pasado con porcentajes, nos funcionó, entonces lo vamos a afianzar como van a ser nuestros lugares de investigación económica para la funcionalidad del proyecto, también, aparte. Y este es mi libro. Bueno, y es que os cuento lo que estamos haciendo con Kamikaze, hablando de proyectos fallidos. No, bueno, cuando nosotros presentamos la plataforma en Madferia, estaba Jordi Buchot, de producción de Kamikaze. Entonces yo le grité, le dije, Jordi Buchot, danos un espacio en Kamikaze. Y debe ser que algo se le quedó. Entonces, bueno, la plataforma Contexto Teatral, que yo supongo que conocéis, y si no conocéis, es una plataforma que llevan Dani Ramírez y Eva Redondo, que es muy interesante porque es una base de datos de dramaturgos y dramaturgas, que además tú puedes, y un buscador de textos, puedes buscar por número de personajes femeninos, masculinos. ¿Cómo se llama? Contexto Teatral. Teatral. Es un arma genial. Y entonces es muy interesante y además es enorme, o sea, tienen... su base de datos es bastante grande. Entonces ellos empezaron a trabajar con Kamikaze en la idea de unas lecturas dramatizadas que dieran a conocer pues, a los autores de su plataforma, y Kamikaze pensó en los directores emergentes como para completar esa posibilidad de ciclo de lecturas, ¿no? Y por parte de Eva y Dani, los creadores de la plataforma, había mucha... lo que querían también era crear, lo que hemos estado hablando, redes, posibilidades de equipos de trabajo nuevos, pues eso, directores, dramaturgos, dramaturgas, directoras, que no se conocieran y que pudieran trabajar juntos. Entonces, bueno, pues empezaron las negociaciones con Kamikaze. Al principio iba a ser un proyecto en el que se iba a involucrar a Ginebra, no sé qué, bueno, todo era como más grande, pero todo eso no ha salido, por eso digo que hay algo más de fracaso. Entonces Kamikaze puso el espacio y sus plataformas de difusión y comunicación, que no está mal, porque eso sí que para la plataforma fue un pequeño impulso de darnos a conocer. Vamos a hacer en total 19 lecturas, empezaron a hacer en octubre, dos mensuales, son los viernes a las 5, mañana hay una, de María Prado, La ciudad rota, que además es un premio hecho, o sea, es un texto hecho en el contexto de las becas de investigación de ASGAE. Se hacen en el Ambigu de Kamikaze y bueno, la idea era pues un poco crear equipos de trabajo. Nosotros desde Contexto y desde la plataforma establecimos unas como un contexto idílico de los dramaturgos o dramaturgas estaban implicados un poco en el pequeño trabajo de puesta en escena. También hicimos escribimos mucho, ¿no? Decálogo. Un decálogo de las prácticas, ¿no? De pues eso, ¿no? De el director directora no puede hacer ningún cambio en el texto sin consultarlo con el dramaturgo y tal, pero bueno, el dramaturgo dramaturga tiene que una vez puesta en escena tiene que respetarla tal. Un poco intentar que todos estuvieran en los ensayos, hacer pocos ensayos para no fomentar mucho más la precariedad, dado que es un proyecto en precario. Y bueno, hay algunas lecturas que han funcionado muy bien de público, y otras que no tanto.
yo tuve la suerte de hacer la primera, entonces como todo el mundo estaba muy expectante, pues eso se desbordó, había hordas de gente esperando y tal. Luego ha habido otras que hemos estado más solitos, pero han sido muy interesantes porque de repente aparece otro tipo de público, aparecen grupos de la universidad, porque hay una profe que es súper guerrera y obliga a sus alumnos a ir y trabaja con los textos antes, nos los reclama. Bueno, con texto, y entonces trabaja antes con los textos para luego llegar a las lecturas y tener... Porque siempre después de la lectura hay un breve encuentro con el equipo. Y bueno, la gente de Tragicón, que también son muy activos, también han movido algunas. Y bueno, ahora mismo tenemos que evaluar, porque yo creo que es muy importante desde la gestión, cuando tú haces un proyecto, establecer también las herramientas de evaluación, porque no vale de nada hacer cosas si luego no las evalúas. Y si no las evalúas de una manera que te sirva para saber por qué has tenido éxito, porque el éxito no siempre es una, a veces es una cuestión de azar y otras veces no, es porque tú has puesto las bases y porque ha salido mal. Entonces nosotros tenemos que evaluar porque ha habido cosas que han estado muy bien y otras que no han estado tan bien. Yo también reivindico el derecho a fracasar, como Álvaro, que es algo que en este país se castiga enormemente, el fracaso. Y el que no puedas fracasar hace que tampoco puedas arriesgar, porque de repente es como, no, es que tengo que hacer esto aquí porque lo tengo que vender. No, es que porque si no me van a volver a llamar. Es que si no me van a dar, porque además aquí somos como, guapa, ha metido la pata, bien. Es como, no, estamos en un entorno en el que, efectivamente, bienvenido el fracaso. Porque eso significa... Yo también, lo tengo. Claro, es que si no, no... Apología. Fracasemos de nuevo, fracasemos mejor. Eso es. Fracaso. Eso. Así que nada, y este es un poco el ciclo que hemos hecho. Yo creo que la gente que no hace nada nunca se equivoca, ni fracasa, ni nada. Quiero decir que el fracaso forma parte de la acción, al igual que el éxito. Entonces, claro, debe ir en por defecto, ¿no? Y lo reivindico, me sumo a la mesa y la reivindico igualmente. El error y el fracaso no son algo negativo. Dentro de ese laboratorio que es trabajar en el mundo cultural, en el teatro hacemos mucho o una parte de prueba-error, a ver qué ocurre, ¿no? El ciclo que me sugiere Itziar que explique forma parte de un poco de eso, ¿no? Aparte de comprar proyectos para microteatro, cuando el microteatro se convirtió en una fórmula alternativa al hambre, que yo creo que fue un poco así, ¿no? Nace como fórmula de... Sí, es verdad, yo también ha habido una cosa en la mesa que ha dicho Álvaro que también quiero optimizar y en el sentido de poner en positivo las circunstancias más precarias en las que algunas veces nos hemos encontrado. Es decir, la crisis también generó un despertar creativo y de creatividad en algunas fórmulas que sirvieron para articular algunas cuestiones. La crisis esta que te he visto la cara, y yo también creo que es un artilugio completamente armado, pero bueno, independientemente de eso, generaron tal. El microteatro, el microsite específico, no nace de eso. De pronto es que en el territorio los creadores están trabajando con esa fórmula. Yo no me invento eso para que se haga, sino que recibo esa fórmula que de alguna manera le quiero dar espacio en el teatro, ya que se está generando. Pero no queríamos hacer una base de proyectos ya generados, sino que queríamos generar el proyecto. Entonces lanzamos una convocatoria para que se escribieran los textos, si viniera con una propuesta. El microteatro en ese sentido era un formato más asequible para hacer este tipo de cosas. No podemos lanzar una convocatoria de producción porque no tenemos aparataje para producir a nivel de funcionamiento económico y de levantar una producción grande, pero pequeñas escenas de microteatro sí podíamos abarcarlas. Entonces queríamos generar de alguna manera en abril, coincidiendo con el mes de las letras y de los libros,
lanzamos siempre, empezamos a lanzar la convocatoria de creación de textos para acompañarlos en un proyecto de puesta en escena de escenas de microteatro o cortas y que se desarrollarían siempre en espacios singulares del teatro, en lugares insólitos, en otros espacios. Abierta, no estaba condicionada la creación del texto en ningún caso hasta que empezamos algún año a plantear por vincular ejes transversales dentro del espacio, la memoria, pero temas como muy abiertos que puede el creador agarrarse a ellos para generar. Funciona bien, funciona muy bien, porque son recorridos de tres espacios, que al público lo mueves de espacio a espacio y rotan, es una cosa diferente. Ha ido creciendo de manera exponencial, al principio fue un poco menos exitoso de público, pero va bien. Yo me he planteado mucho la esencia de si el microteatro es la fórmula o el formato, me lo cuestiono mucho, pero es verdad que tiene de alguna manera sentido porque son experiencias cortas de creación y de montaje que apoyamos de alguna forma. Eso luego nunca sabemos si es el germen de una cosa que puede crecer y convertirse en un montaje mayor o en una propuesta escénica superior. Pero de momento no nos hemos planteado que no dar ese tipo de formato como tal. Me voy a permitir, además de hablar de esa convocatoria de Microsite Specific, hablar de otra militancia que estamos haciendo a través de la Escuela de Espectadores y es el eje danza. Yo quisiera que llevarais la imagen del Teatro del Bosque con todas sus extensiones como si fuera un tejido, ¿vale? El programa de los sábados, el programa Crisol, que es una amalgama de muchas texturas, el programa Vivo en Domingo, que es para infantil y familiar, que también abarca cosas, el envoltorio que va a coser el tejido, que es el programa pedagógico, y dentro del programa pedagógico, la acción de Escuela de Espectadores, que es una amplísima oferta que pueden caber. Eduardo Vasco vino a hablar de teatro del siglo XVII. Ahora estamos haciendo, a través de la Escuela de Espectadores, un proyecto que cose los programas, que es el eje danza en el segundo semestre. Yo sé que aquí trabajamos sobre todo el teatro, pero bueno, la danza es un lenguaje cada vez más mixturado también y que tiene que ver, y que es muy pobre en cuanto a la puesta en escena en los públicos, es muy pobre, no es esa la palabra, es muy pobre de respuesta y muy desconocido. Ese esfuerzo, que lo podemos hacer con cualquier otro tipo de teatro o con cualquier otro tipo de arte escénica, lo ponemos en el segundo semestre con la ayuda de presentarnos a Danza Escena, que nos paga la mitad del caché. Claro, es que hay que buscarse la vida, es que no da para tanto. Ponemos los jueves capturando al público de las escuelas de danza, los jueves, y a un precio en muchos casos casi gratuito, que es una cosa de la que quiero hablar, no gratuita la cultura, pero es que con eso estamos trabajando de otra manera, para que los jueves puedan venir dentro de su desarrollo curricular del curso y les ofrecemos un espectáculo de danza para que vean danza profesional y un encuentro con el público o lo que sea, un acercamiento a la danza, a esa propuesta desde tal. Hemos hecho un acercamiento al vestuario como lenguaje, hemos hecho iluminación, hemos hecho escritura escénica, hemos hecho una conferencia, una conferencia de bailada, con pedagogía de la danza. La Escuela de Espectadores también es un lugar de encuentro que pretende hacer en su ADN, el objetivo es espectadoras y espectadores activos, que vean y lean. Es como ese libro que yo estudié en la carrera, que era ¿cómo leer un cuadro? Pues se me quedó ahí el título, ¿no? Como ¿cómo leer un cuadro? ¿Cómo entender más
lo que ocurre. Es decir, tenemos una perspectiva plana del teatro a veces. Plana. Me gusta, no me gusta. Y me gusta, no me gusta es, en general, al menos en las programaciones más abiertas, más tal, me ha gustado, no me ha gustado. ¿Y por qué se mueve la gente por la figura de la tele? No estamos trasladando bien la profundidad, las capas y los niveles de las artes escénicas. Hay que hablar de los oficios, que se sepa qué hace un director, qué hace un escenógrafo, qué hace un vestuarista, por qué los técnicos de luces son tan importantes en un teatro. Sin ellos no hacemos nada, tienen la llave. Consiguen que el público vea el espectáculo bien hecho, concebido en la mente de un director. Es decir, un teatro, un espacio escénico, no puede quedarse solo en programar teatro y danza y ya. Es mucho más. Es un contenedor que tiene que agitar y dar a conocer qué partes se ponen en funcionamiento, qué ecosistema funciona dentro de una obra artística escénica, qué bichos tienen que interactuar ahí, qué bichos interactúan, el director interactúa, el productor interactúa, el lucero, el sonidista, el lucero sonidista, maquinista, cargador, conductor de furgoneta. Gente, vamos a ser realistas. Y psicólogo. Vale, vamos. Pero esto es una cosa que yo sí que creo que hay que llevar al público, y como el público más mayor es un poco menos permeable, hay que empezar a trabajarlo en la escuela. De ahí que las campañas tienen que ser otra cosa. Las campañas tienen que ser otra cosa. Ya que no vamos a conseguir que el teatro, la danza y la música se meta hoy por hoy, aunque hay que seguir luchando, en el desarrollo curricular de las escuelas y de la primaria y de la secundaria y de la ESO, ya que eso es un objetivo que no tenemos que dejar de perseguir y de continuar persiguiendo, porque en ese momento empezaremos a hacer el clic del cambio y a ponernos en valor, como eso todavía no ha llegado, al menos que los espacios irradiadores de cultura sean expresores de verdad, y generen conocimiento, no solo entretenimiento. No sé, me enrollo mucho. No, o sea, es que la parte didáctica de todo esto, que es algo que en NAVE, pues es que hay muchos espacios que lo están desarrollando muy bien en el territorio. Y voy a poner un ejemplo muy claro: en el mundo alternativo está Ensaye, que es Vigo, una sala de Vigo. Ahí diciendo, no, es que en Madrid, Barcelona, sí. Vigo, Valencia, cuidado. Sí. Ensaye está en Vigo, o sea, los grandes espacios de creación ahora mismo, así de la red, están en Barcelona, Nau y Banau, que hace cosas absolutamente maravillosas, sobre todo desde la gestión. Nave del Duende, que todos los proyectos creativos que tengan cierto formato van a pasar por Nave del Duende en algún momento, porque es donde puedes probar todo, está en Cáceres. Vas a poder probar técnica, vas a tener sitio para dormir, es maravilloso. Vas a comer queso del casado. Vas a comer, te va a coger. David te va a poner la torta al casado y te va a hacer así. Y luego Ensaye, que es Pedro Fresneda, es un técnico. Que dirigió también cositas, pero sobre todo él es técnico de diseñador de iluminación y abrió una sala en Vigo, y lo que hace es lo que os comentaba, como que es algo que ya se ha quedado muy en Galicia, en el mundo alternativo, son procesos creativos abiertos, es decir, él permite una residencia o incluso experimentos de llama, pin, oye, os voy a juntar a los tres durante una semana en mi espacio, no sé qué vais a hacer, no os conocéis, pero os vais a juntar los tres, ¿os apetece? Sí, pero son unas locuras increíbles ahí, o sea. Y luego durante, quizá las dos primeras sesiones no, pero durante la semana las puertas están abiertas, es decir, él juega directamente con la injerencia del público en el proceso creativo para los creadores y con la
educación en aperturismo a la gente del barrio. Y las señoras de Vigo se van en masa a ver los procesos creativos. Y después de las funciones, cuando ya se ponen en escena, las señoras se quedan allí, digo señoras porque realmente el público en masa que suele ir es femenino, se quedan a discutir. Y eso, piénsalo en Madrid. Eso es así, ¿eh? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero sí, es que no se hace. Y luego la otra sala, tengo que defender un modelo que no me va a dar tiempo a hablar, pero es el modelo de el neopravillo. La sala Pravillo. Es otro de los grandes focos de creación, hay más en Andalucía, tal, hay muchos espacios que no están en la red. Pozuelo tiene un espacio público donde se puede ensayar y les faltan proyectos para ensayar, por favor, Ayuntamiento de Pozuelo. O sea, los de DAE Danza cogen mogollón de residencias en Alcalá de Henares. Hay muchos sitios ahí si se buscan para poder hacer procesos creativos. Pero bueno, a nivel de modelo de exhibición, creación, Pravillo ha hecho una gestión híbrida, porque quien lleva ahora Pravillo es DT. DT Espacio Escénico, que es la sala más pequeña de Madrid. Bueno, ahora ya, pero bueno. Ellos son equipo de gestión de Pravillo, pero el equipo artístico son una serie de creadores contemporáneos anuales. Hacen comisiones. Hacen una comisión de creadores, los juntan y deciden, les ponen a comisariar procesos creativos y líneas de exhibición. No es DT quien exhibe. Evidentemente la programación a nivel de congruencia es bastante desastrosa, pero es que no importa. Ya hay muchas cosas muy congruentes y muy así, y eso es una especie de libertad experimento que es muy chulo como idea, dar la mano al creador. Entonces, claro, evidentemente, ahora mismo Pravillo a nivel de gran público es bastante inaccesible en procesos creativos. Les falta esa parte didáctica y están empezando a pensar en desarrollar. Pero son modelos que se cogen de los preexistentes de escuelas de espectadores, como la que hay en Móstoles, como la que desarrolla una organización en Madrid que también se llama Escuela de Espectadores. Es decir, son modelos que ya existen, y lo mismo que el modelo que estamos intentando aplicar económico en NAVE ya existe en otros espacios, son modelos que funcionan. Es decir, esos modelos que funcionan son los que deberíamos extrapolar a una didáctica real, en escuelas, en coles. Sí, yo creo que en gestión, en la vida en general, sí. Y en gestión son muy importantes los ejemplos de buenas prácticas, o de ejemplos de buenas direcciones, o de buenas dramaturgias, ¿no? Siempre, porque aprendes un montón. De decir, bueno, este modelo y no pasa nada, copiar. O sea, de cómo cojo este modelo que funciona y lo meto en mi. Copia bien y no mires mi organización. Sí, claro, sí. Es que a veces tenemos que ser, queremos ser todos muy originales, sobre todo en la parte creativa, pero también hay que observar algunas prácticas. Sí. Oficio. Un oficiante es un transformador de cosas. Claro, además es que copiar es una práctica completamente inteligente, ¿no? Porque desde luego tú no puedes mirar un modelo e implantarlo en tu lugar tal cual. Tienes que necesariamente intuir la esencia de ese modelo y ver cómo lo puedes adaptar y lo puedes ir experimentando en tu tal, con lo cual generas otra cosa nueva, es creación también. O sea, todo depende del proceso con que lo hagas. Es verdad que hay gente muy cafre que coge una cosa y la tiene que insertar con los mismos parámetros en tal, pero bueno, de esto no lo vamos a... Esto no merece tiempo. Eso es la arquitectura. Claro, no, claro, no merece caserío, en el páramo. Pero no merece tiempo porque hemos venido a construir. Entonces, de pronto, yo siempre digo, yo es que creo que me he inventado muy pocas cosas, yo casi todo lo he copiado. Pero mira, donde se puede copiar, y hay que tener la escucha activa, ¿no? La imagen, decir, la palabra modelo y la palabra oficio, es que son... Claro, es como mezclar, como otra cosa, que también es muy, hay que reivindicar también, y puede que sea más complicada, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a airear un poco la generación. Claro, yo en este momento de la mesa soy una generación, como decía, que somos gente muy joven, pero con una trayectoria ya un poco más larga. Hasta bien así. ¿No? Luego ya el café, tienes tostada plancha, una trayectoria un poco más larga, ¿no? Pero lo digo porque lo he experimentado y voy a luchar porque se mantenga ese experimento con la mezcla de experiencia e innovación. Es decir, en el bosque hemos crecido mucho con la incorporación de una persona
que trae unos nuevos conocimientos, trae una nueva energía y unas nuevas ganas, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo llevar 25 años batallando con esto de la administración pública que entrar con esos aires nuevos, ¿no? Y esa mezcla de experiencia y energía nueva y nuevos modelos y nuevas fórmulas y nuevas ganas de innovar renueva mucho a la experiencia y aporta al proyecto una dimensión muy importante, muy interesante. Entonces, yo creo que es un modelo que hay que tratar de ir implantando. No estamos mayores, no estamos obsoletos, yo al menos no lo estoy porque me refresco y me reseteo todo lo que puedo, pero la mezcla de la generación más joven aporta muchísimo en los proyectos, muchísimo. Yo, por ejemplo, este año he hecho un experimento con cuatro creadores de la generación de Patricia. Y además lo he hecho de una manera no endogámica, pero sí territorial, porque necesitaba como pedirles a esos garbancitos que crecieron en el Soto que le devolvieran a su ciudad algo de lo que habían aprendido después de marcharse y volver. Y hemos hecho una cosa que se ha llamado 33 maneras de irse, que ha sido un año de trabajo en común. Yo no creo que haya mediatizado mucho el proyecto. He dicho, tengo tanto, quiero que os juntéis y hagáis o una cosa a cuatro manos, o cuatro manos en una cosa, no sé lo que quiero. Pero quiero que trabajéis en equipo y que generemos algo que vuestro teatro os ofrece un mínimo de producción, un espacio de residencia y un lugar de estreno y lo que os pueda servir. Y hemos construido un proyecto escénico que se ha llamado así, lo hemos estrenado el día 5 de mayo, en el que ha formado parte Patricia como dirección y dramaturga, Félix como autor y director, Arturo desde el teatro físico, Arturo Bernal, y Juan Galeri desde el teatro performativo. Los cuatro son hijos del Teatro del Soto. Hasta Angélica Líder empezó a hacer teatro en Monta. Angélica Líder ensaya en el Soto. Que el otro día cuando fui a ver la canal no me atreví a decirle hola. Pero sí, ha sido... Bueno, yo además ahora no hace más que darme vueltas en la cabeza porque de pronto me surgen las cosas como que nace dentro de mí un bicho que se pone a mover en la cabeza. No voy a decir que estoy como una cabra, pero es un poco verdad. Móstoles Factoría Escénica. De pronto es que miro para atrás y todo lo que ha ido pasando por ahí y todas las residencias que se están haciendo y todas esas intervenciones van cogiendo como cuerpo y a veces el proyecto tú lo creas y otras veces el proyecto te viene y le tienes que dar forma porque se ha hecho con tu hacer o con tu promover o con tu crear con el equipo, aquello va cogiendo un cuerpo que de pronto o le das forma o se te va de las manos, ¿no? Y ese proyecto también ha sido bastante prueba-error, ¿no? Ahora han salido cuatro piezas que yo creo que alguna puede tener... Tengo que evaluar con ellas y con ellos. Ahora vamos a ver por dónde sigue creciendo aquello, si es que sigue o es un premio o se convierte en una convocatoria. No sé en qué se va a convertir. Lo que sé es que ha sido positivo, se ha hecho un laboratorio comunitario también para hacer transiciones. Y... Me quedan 15 minutos, pero no, digo me quedan porque yo me quedaría con vosotros dos horas más, haría un majabarata porque aquí me parece que hay un montón de cosas maravillosas que nos estáis aportando. No te he preguntado nada de la red y de lo que es la noción de distribución, lo que implica pertenecer a un proyecto como la red.
no lo he dicho antes, María es miembro de la Comisión de Teatro y Circo de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Lo he dicho entero. Y ahora vicepresidenta. Ahora vicepresidenta. Con lo cual, imaginaos la experiencia de María y el conocimiento de María de lo que está ocurriendo con una perspectiva de conjunto y de globalidad en las artes escénicas de este país. No os he preguntado nada sobre las resistencias y yo lo pensaba, Álvaro ha logrado que Nave 73 exista tras dos salas anteriores que lo intentó y no fueron, son de Paredes 73 y la sala TIS, o sea, como lo que implica a veces este oficio como acción de resistencia. María estaba hablando de los comienzos del Teatro del Bosque con la dificultad, que ocurre cuando un contenedor bellísimo es también un conflicto, ¿no? Patricia pues, ha explicado muy bien el punto de partida de cuál es mi territorio, cuál es mi espacio, la asociación de referencia no la siento como el espacio. En fin, me muero de todas las cosas que quiero preguntaros, pero me parece que lo legal es preguntar. Y si vosotros tenéis preguntas, o queréis aportar o proponer. Porque si no podemos seguir charlando. Yo tengo una, siempre hablo yo, a ver si los demás... Yo solo tengo una otra pregunta, que es saber cuándo es lo de clásico, que la fecha no... periodo... En realidad no hemos dicho Imparal, no lo he definido, se me ha quedado luego, es una muestra, Imparal es la muestra de nuevos creadores con proyectos nacidos de arte, Escuela de Artes Escénicas, es del 1, del 2, son dos semanas literales, del 2 de julio al 15, creo que es el domingo de la segunda semana. Interrumpidamente, de lunes a domingo, y Klassikov es desde el 16 de julio hasta el domingo, que creo que es 29 de julio. O sea, la convocatoria se abre en junio, ¿no? No, perdón, en mayo, perdón. La convocatoria de Klassikov la abrimos el 15 de febrero y se cerró... Ah, en febrero. Sí, sí, porque Klassikov antes... O sea, entendemos que Imparables tiene que ver con los proyectos de fin de carrera. De nuevo, Imparables son proyectos que nos llegan alguno, nos llega con alguna cuestión audiovisual y vemos algo, pero son proyecto de predosier, o sea, de yo voy a hacer esto, lo estrenaré en junio y yo ya he cerrado. Sí, es importante, ahora que estáis estudiando, creo, la mayoría, se supone que tenéis una asignatura de producción y gestión. Si es optativa, todo el mundo la tiene que coger. Bueno, puede ser que no esté, yo viví tiempos... Es obligatoria. Gracias. No sé si cómo será. La idea que te interese de algo es otra cosa. Bueno, pero si fuese... Es una asignatura súper importante. Sí. Muy, muy importante. Yo tuve... A mí me la daba José Luis Tutor hace... No, ya no, pero a mí me la dio... Que fue que lo primero que me... José Bornas. Bornas. Ah, Pepe. Bueno, Jorge Saura. ¿Eh? Bueno, Jorge Saura. Vale. Pero ya no. Ya, bueno, porque ya no está. Lo dio nosotros. Bueno, pero es importante porque por lo que hablas, ¿no? Es muy importante conocer los periodos de programación. Un teatro no programado un mes para otro, las convocatorias no se abren. Y como, lo ideal sería que salierais como directores, dramaturgos, actores, lo que sea, y tuvierais al lado un profesional de la gestión, producción, distribución, tal. Esto no es viable ahora mismo. Entonces es muy importante aprender esa parte porque es parte del trabajo también. Hay mucha resistencia, ¿no? Los papeles que me importan, yo quiero. Pero eso es en España, ¿eh? Esa resistencia es en España. Claro, pero tienes que conocer cómo funciona tu profesión. Es básico. Yo creo que lo que más me bloquea en este momento, y estoy en segundo, es decir, bueno, ese aspecto, por favor, o sea, que se me aclare por algún lado y que yo vea los... Que tienes que saber cómo funcionan las redes de distribución y de funcionar de tu trabajo. Es una cuestión de ser profesional. Herramientas. Claro, pero tú eres como de, yo estoy en casa escribiendo, ya bueno, pero tienes que saber eso, hacia dónde va, las ayudas, las subvenciones, los premios, todo. Haces un calendario de ferias, de festivales, de aperturas de redes de la Comunidad de Madrid, no sé qué. Eso es lo ideal, sería que te lo hiciera un... Pues, que lo tuviera... hace la RESAD, perdonadme, que lo diga, lo hace la RESAD. Y la segunda parte de la sesión de hoy es hablar de ese trabajo. De selecciones y de todo. De ese,
que se está haciendo y que está colocado en la página web, en la página que de arranque. Que mira. Perdonad por esta intromisión, por esta. Es importantísimo. Se está haciendo. Es fundamental. Se está haciendo y está colgado en la página web de la RESA. En la página de arranque. Cada vez más y cada vez mejor, pero mis compañeros de este año, que hemos tenido una asignatura de producción y gestión, a la que pues, salimos sin saber hacer una factura. Yo por la suerte, o sea, porque como he participado en la asociación de alumnos, o porque lo he mamado en casa, pero es una asignatura que nadie se ha tomado en serio, por el profesor que la impartía, y la que se ha llegado a discutir, he llegado a discutir con el profesor si la distribución era un oficio o no. Porque decía que no. Pues, yo, más allá de eso, yo realmente, más allá de eso, es verdad que a lo mejor un profesor puntualmente no te da las armas adecuadas, pero los conocimientos básicos, el hecho de que exista una asignatura que te lo defienda, es, ya te ha sembrado algo, aunque sea solo la inquietud para informarte. Que es la labor de, la labor de los creadores, es informarse. Es decir, una escuela te puede dar una herramienta, pero el problema no es que las escuelas no den las herramientas de producción. El problema es que tú sales a un creador y le dices, oye, esto lo tienes que hacer. Es que tienes que cumplir riesgos laborales, tienes que cumplir nóminas, tienes que saber leer tu nómina y saber cuál es tu base imponible y saber las cosas, cuáles son tus complementos salariales. Da un tío cualquiera que no te sabe leer nada, que de golpe le ha dado por escribir en Bélgica, te coge la nómina y te dice, ah, sí, pues ta, 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 oye, pues aplícame este presupuesto. Y tú flipas. Mira, yo voy a reivindicar una cosa, como reivindico en casi todas las mesas. Esa asignatura la tiene que dar un profesional, claro, esa es que materia. Obviamente. Este probablemente no lo tiene que dar un profesor de dirección. Lógico. Claro. Sí, no, es un especialista. Sentimos intromisor profesional, claro. Si cualquiera hace o oh, el sol y dice que es teatro. Pero es que, perdona, la gestión es una profesión. Es una profesión. Es que otra cosa sería, bueno, que aquí sea, 100%. Cómo funciona la escuela, la necesidad de que haya especialistas. Es muy importante que améis la gestión, claro, porque desde una persona que os haga entrar profesor de dirección. Sí, pero sí. Que no quiero envidiar. No, para nada. El trabajo que hacéis desde la escuela. Que no, pero sí es importante. Lo que yo apoyo a Álvaro con que el hecho de que la asignatura esté es un avance importantísimo. Ahora hay que seguir creciendo. Claro. Como en todo, y ese contenido lo tiene que impartir, es decir, en el cole da teatro cualquiera, ¿os gusta? No, debería de haber un profesional. Vale, pues en la escuela o en la academia o en el lugar donde salen los profesionales titulados por la pública, la asignatura de lo que sea tiene que estar impartida por un especialista de eso o una especialista de eso. Que os haga amar la gestión, porque no es un rollo. No. Tiene una parte creativa muy linda. Y yo aprovecho para decir, si me lo permitís, que precisamente desde esta reflexión, además de la asignatura obligatoria de producción, el año que viene se va a ofertar una asignatura optativa de orientación laboral. Pero lo dejo ahí, con una guía didáctica nueva, con una optativa para que quienes tengan inquietud puedan solicitarla, con contenidos. También lo digo por una razón, porque vosotros sois muy sabios y lo primero que habéis dicho es la diferencia entre tener opinión y tener acción. Exactamente. Y eso este es debate es esencial, porque tenemos mucha opinión. La acción totalmente es comprometedora. Y para tener acción hay que madrugar, hay que poner el despertador, hay que desafiar los riesgos, hay que aceptar que a veces el fracaso, como bien habéis dicho, pertenece a la esfera consecuencial de las cosas. Hay que masticar la rabia, hay que hacer muchas cosas. Hay que gestionar la paciencia como ciencia de la paz, hay que practicar la resistencia, todas estas cosas. Pero a mí me hace mucha ilusión poder decir, que el año que viene hay una optativa nueva aprobada en esta dirección. Muy bueno. ¿Cuánto tiempo lleváis con las jornadas de orientación? Pues mira, la última vez que hubo una actividad relativa a estas tareas tuvo lugar en febrero del 2015. Desde febrero del 2015 hasta ahora no había habido. Es verdad que no hay muchos alumnos, pero esto vale. Da igual. O sea, esto es una cosa de a largo plazo. Por favor, repetidlas. Con la intención hemos dado toda la difusión posible. No, pero repetidlas, da igual, no es nada. Es la primera vez.
como tiremos. Teatro alternativo. Hay cinco, pero quieren estar. Yo intento responder por mis compañeros ausentes y es que se ha coincidido con el periodo de exámenes y el, sí, está todo el mundo en su cueva estudiando, trabajando, haciendo trabajo. Y en mayo habrá otra movida. Claro, pero no hay clases. Hay que decir también que el periodo lectivo ha finalizado. Hay personas que están entregando trabajos y hay personas que ya han entregado todos los trabajos. Hay personas que tienen un examen y hay personas que ya no tienen ninguno. Es decir, con esto quiero decir, también digo que Valle Inclán dice, yo he escrito para 7 lectores. Y yo digo, viva los 7 lectores de Valle Inclán. Claro, exactamente. Porque gracias a los 7 lectores de Valle, hoy nosotros leemos a Valle. ¿No? Entonces yo no pienso en un criterio cuantitativo, pienso en un criterio cualitativo. Si los 7 lectores de Valle se hubieran rendido, es posible que Valle hubiera elegido de otra manera, hubiera seguido por el camino de Tirano Banderas. Bueno, ¿no? Con lo cual, si a esos 7 lectores Valle les sirvió, merece la pena. Si a estos 7 alumnos les vale esto, merece la pena. Sí. Claro, eso es lo que digo. Para mí es el plantea. La paciencia de la continuidad. De todas formas, estáis viviendo una época luminosa de la escuela, ¿eh? También, o sea, me dais mucha envidia. Sí. Con todas las cosas otra, que creáis que yo viví una época oscura. Yo viví una muy oscura. Entonces, yo. Mucho. Y yo he sido representante de alumnos en dirección y he vivido una época bien oscurita. Entonces, disfrutadla también, cambiad lo que consideréis que hay que cambiar, porque efectivamente. Entonces, mira, esto está mal. No, uniros, cambiarlo. Claro, pero. Cambiarlo, estar en la acción a veces implica también que te parten la cara, pero bueno, hay que asumirlo, hay que asumir. Yo creo que hay que ser también que hay que ser generoso porque las grietas y las puertas que abres tienes que asumir que muchas veces no las abres para ti, que ahí está el compromiso, que las estás abriendo para porque crees que es justo que se abran o porque crees que es justo resquebrajar por ahí, pero puede ser que a ti no te toque nada, lo cual pues está bien. Digo es porque uno también quiere, o sea, una también quiere cosas para sí misma y para. Y puede ser que no sean para ti, o que si en algún momento son para ti te lo vayan a reprochar. O sea que meterse en la militancia y en la resistencia tiene también cosas negativas y que vas a trabajar un montón. Nosotros en la plataforma hemos trabajado, seguimos, mucho, o sea, de estar horas y horas reunidos pensando. Ha sido divertido también porque yo creo que lo lúdico no tiene que estar, no tiene que estar todo muy serio y muy tal. Pero ha sido de y ver que no va a ningún lado, que no va a ningún lado, que para sacar cualquier cosa son, y ya cuando tocas cualquier cuestión política son periodos que se dilatan, bueno. Y cuando ves cómo funcionan las cosas dices, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, que hay que estar ahí con paciencia y mucho amor. Yo reivindico también mucho el amor, en todo, claro, como forma de hacer. Claro de, sí. Amor y responsabilidad. Sí. Y van a ver. Sí. Es que si la planteo nos vamos a tirar hasta las manos. Ah, es para la próxima. Vamos a dejar que. ¿Se sabe quién impartirá la optativa el año que viene de? Yo. ¿Alguna otra pregunta? A propósito de lo que ha dicho Patricia, yo también quiero cosas para mí. Hay una optativa y la voy a dar yo. Muy bien, y que sí, es, me vais a disculpar, pero claro teniendo sí. Una mesa con las personas que están aquí, con la categoría de vuestras trayectorias y de vuestros trabajos, ¿cómo íbamos a caer en el discurso de la queja, de no nos es posible, de no nos ha ido bien, de no hemos encontrado? Joan Brossa decía que si él hubiera querido llenar un teatro de gatos, hubiera puesto raspas. Y es muy importante recordar que hay una vocación. A mí me han dicho, tú lo que, seguro que con buena intención, permitidme, ¿no? A mí me han dicho, pero no deberías contactar con directores de casting que vengan y así ya vas a tener toda la sala llena. Y he dicho, es que yo quiero un proyecto con gente que hable desde el amor al teatro, desde el rigor, desde la vocación, desde el compromiso, desde el aprendizaje, personas generosas. Y eso es lo que yo quiero. Yo, perdón, vaya, porque esto que dice Char es súper importante, porque a veces pensamos que todo tiene que ser mainstream, que tienes que salir de aquí, irte a CDN a dirigir, o no sé qué. Y olvidamos que
aquí hablo como directora expandida, que hay un montón de cosas que hacer, que de repente hacer un proyecto en un cole, desde la dirección o desde el teatro, es tan importante como estrenar en el CDN. Que no todo tiene que ser, o no, lo que decías de los directores de casting, que no todo es la tele, que hay otros circuitos, que hay otros lugares. Y tan gratificante. Tan gratificante. Hacer unas giras, es lo que de los coles, o más. Son que dos lugares. Que cualquier son compañía profesional desearía irse como se van ellos a Grecia, a Italia, a Dinamarca, invitados por otros coles de gira, y tú dices... Pero ya no solo eso, yo habría hablando de precisamente mi recorrido ha sido de teatro público, teatro de gira, de mediano formato, gran formato, hasta que me abrí un espacio. No sabía del mundo alternativo hasta que me abrí y además este señor estuvo abriendo justo antes que yo y con el primero que hablé de, oye, esto voy a hacerlo, pero es que no sé, no he hecho nunca esto. Y he visto el mundo alternativo, el mundo independiente, bla, 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 desde la libertad absoluta de la creación, o sea, esa sensación de empoderarse todas de una cuestión que todo puede pasar y vale, ¿quién te la da? ¿Cuándo te la dan? No existe. Y esto no siempre es así, pero joder, solo poder hacerlo así o poder sentir así o poder empezar a pensar con ese aperturismo, para mí es, o sea, ha sido un, incluso desde el espacio, con todas las dificultades, o sea, he hecho el espacio que me salía a mí del toto. Joder, perdón. No, de verdad, o sea, he hecho el espacio que yo he querido. Con todas las dificultades de la administración, con pegarse con todo el mundo, pero es el que yo he querido. ¿Cuándo? ¿Dónde haces eso? Es decir, es precario, es muy difícil, esa es la otra discusión. Y es lo que tiene que cambiar. Y además, Javi y yo discutiríamos in eterno, no llegaríamos a ninguna conclusión, pero sí a muchos encuentros. Pero iríamos juntos. Eso es lo que importa. Aunque no pensáramos lo mismo, iríamos juntos. ¿Qué es lo que están haciendo desde la plataforma? La plataforma, yo, cuando he dicho que se ha abierto y la van a cambiar hacia los creadores, yo insisto, todas las cosas que me encuentro es, no, falta. Todo el movimiento de creación del tercer sector es transversal, muy bonito, muy anárquico, pero necesita interlocutores. No podemos ser los espacios los que interlocutemos por el mundo creativo. No podemos ser eso. Aunque tenemos que ir juntos. Lo estamos siendo, pero obviamente vamos juntos porque somos lo mismo. Claro. Pero no podemos ser nosotros. Entonces, el hecho de que ellos se organizasen como directores, yo fui uno de los críticos con César de, joder, tronco, directores. Que sí, que la dirección en esta época es muy oscura para la dirección. Está todo en la autoría y en la dramaturgia. Sí, pero por Dios, efectivamente es necesario. Quizás es necesario definir su territorio para abrir territorios transversales. Perfecto. Pero ya está, ya hay un lugar para encontrarse y para asesorarse. Ya hay gente que sabe. Y hay gente con la que puedes contactar. Hay espacios que hemos trabajado ya en todos los lados. Podéis contactar con nosotros. Hay investigaciones fallidas, no recorridos de fracaso, que lo que hacen son personas a nivel de gestión que saben más casi que cualquier sala de las que permanezcan abiertas, como este señor. O sea, existe. Y eso te lo da un mundo muy difícil, muy precario, pero que te ofrece una libertad y unas posibilidades que son muchísimo más grandes que cualquier mainstream que te pueda llegar a la cara. Y que es, perdón, lo último ya de plan reivindicación total, que es muy importante ir juntos, porque reivindicas la dirección, porque lo explicaba antes, porque a veces hay que ir a como a definirte bien para poder expandirlo, la dramaturgia, es que estamos todos en, y lo peor que nos pasa es que nos dedicamos a la cultura en un país donde la cultura no interesa. La cultura es donde más recorte, ha habido un 54-56% de recorte en los presupuestos para cultura. La Marea Roja, éramos, que era la cultural, éramos los de la profesión saliendo con una pancarta. Cuando tocan educación, cuando tocan sanidad, evidentemente es fundamental. Hay una cosa como de colectivo, se tiene más la sensación de que han tocado lo social. Cuando tocan la cultura es como esos. Hay una cosa de elitista, de mirada hacia la cultura, ¿no? Que también por otro lado también hemos fomentado en algunas ocasiones, que no nos favorece nada. Hagámonos imprescindibles, hagámonos necesarios. Y entonces, cuando metan el recorte más grande que han metido, de verdad, de todo, a la cultura, tendremos una marea roja social, no de la profesión. Y tenemos que ir juntos, porque el pastel es cada vez más pequeño y lo que hacemos, en lugar de reivindicar que el pastel se haga más grande, es meternos los codos en los ojos para coger nuestro trozo de pastel. Habría. Y así,
Además, los núcleos de formación, como las escuelas de arte dramático, las escuelas de bellas artes o tal, es el germen fundamental de generar una actitud de pertenencia, ¿no? Porque yo creo que todo eso, es decir, la sociedad no nos va a responder a una lucha en la puerta del Teatro Español. Yo me he sentido a veces con 14 o 15, 16, 20, porque una lleva en la calle muchos años, por muchos motivos y por muchas razones, por mujer, muchos años, por muchas cosas. La cultura está completamente desadherida entre ella. Y creo que tenemos que, a veces, hombre, yo no soy artista, yo soy artífice y artesana, ¿no? Pero tiene muchísima culpa la egolatría que hay, ¿no? Este culto al ego, al estoy por encima de soy artista, o esto no nos beneficia en absoluto. Lo puedes hacer en el estreno, pues sí, te tiras el rollo y vas de estupendo, o de estupenda, o de artista, o de director. Pero cuando se trata de reivindicar que la cultura se ponga en valor y se visibilice y sea un bien de primera necesidad en la calle, tenemos que dejarnos de hostias y de tonterías. Tú eres actor y te vienes a pringar como todos. Y no vas en una manifestación enredado en un cordón aparte. Mira, no. Te vienes con gestión, te vienes con dirección, con los técnicos, te vienes con la señora de la limpieza, que si no hay teatros abiertos, ese curro se le va, y te pones a trabajar porque... Y uno de los peores, de verdad, enemigos que tiene la cultura, aparte de la falta de talla mental que tienen los dirigentes que nos gobiernan, es lo poco que nos hacemos valer. En general, lo poco que nos hacemos valer. No somos la gente de ropa ancha y descerebrada. Tenemos una labor fundamental en la sociedad, muy importante. Y si no nos la creemos y vamos de estupendos, tenemos muy poco futuro en ese sentido. Entonces yo creo que el concepto de vincularse, de enredarse y de unirse nace en los nichos de formación como son las escuelas. Ese mensaje es decir, decimos que si metemos el teatro y las artes escénicas en el plan de formación de la educación, estamos metiendo en la sociedad, en el ADN, la importancia por la cultura. Bien, pues la importancia que le tenemos que dar a la cultura hay que meterla en el ADN de las escuelas de formación de artes escénicas y de bellas artes. Vamos a ser coherentes, que es un valor en extinción. Porque no se puede pedir así, ala, venga, vamos. Pues no, perdona, es que esto se hace. Nada te van a dar hecho. Nada. Nadie va a venir a llamarte. Oye, tú que eres licenciado en esto, ¿quieres? No, perdona. Tú ponte a trabajar, a picar. Ponte a picar, porque los de la cultura no somos menos obreros que los de las fundiciones. Yo querría terminar con una cita de Susan Le Bon, una autora programada, sí, en el Teatro del Monte este año. Susan dice, no podemos, los artistas tenemos una tarea muy importante, no podemos perder el tiempo con tonterías. No. Así que, María, Álvaro, Patricia, gracias por todo. A vosotros. Y gracias a vosotros. Hacemos una pausa y a las 12:30 seguimos. Es verdad que tenéis.